Pues a pesar de que el América tenía uno menos, el Puebla peleó, pero no se le ve todavía la idea de los nuevos refuerzos. Entonces, trabajando, ya se conoce el Puebla, empieza leve, pero termina bien y pues liguilla. Buen entrenador, los jugadores están convencidos de lo que hacen, pero si siguen así va a llegar un día en que les va a costar mucho trabajo volver a hacer las hazañas que hacen. Y entonces la culpa va a recaer en el entrenador, que siempre es el primero que chispan, cuando siento que no es el culpable. Al contrario, deben de mantener al entrenador, ahora no desmantelaron al equipo, pero sí nos quitaron un nombre clave que en el partido de hoy creo que hubiera sido la diferencia. Vinieron jóvenes, y pues ojalá y se pueda repetir lo mismo. Se va a repetir, claro, y pues que le eche ganas nada más, y ahí vamos a estar nosotros echándole, apoyándolo más que nada. Se aprovechó en el primer gol del Puebla, pero siento que sí pudieron para hacer más un poco, pero estuvo muy bien el empate, salimos satisfechos. No, esperamos algo mejor, siempre esperamos algo mejor, pero pues yo creo que es poco a poco esto, y hay que darle tiempo al entrenador.